Representantes del Patronato de la Cruz Roja Delegación Tampico confirman que durante la actual campaña anual en su edición 2016 se reforzaron las medidas para identificar plenamente a los voluntarios y con ello evitar probables vivales quieran obtener recursos económicos por medio de esta acción social. Eduardo Yanis López, presidente del patronato, informó que cuentan con un coordinador de colecta encargado de que los voluntarios en las calles porten todas las identificaciones necesarias, desde chalecos, gafetes, playeras, ánforas rotuladas, entre otros, que hagan sentir la confianza de la gente al depositar su recurso financiero para la benemérita institución. De hecho, existe un coordinador de colecta, que es el señor Alfredo Manrique, y que va a estar al pendiente de que eso funcione. Debe estar plenamente identificado todo el mundo. No, pero yo creo que es importante ser precavido en ese aspecto. No hemos tenido ese problema básicamente, pero sí queremos que la gente nos vea de manera confiable. Sí, van a portar una playera en la que se identifica que es parte de la colecta, alguna cachucha, el que la gente uniformada de nuestra institución o nuestros voluntarios que tienen obviamente sus casacas. Así lo informó durante el arranque de la campaña anual de la Cruz Roja en esta ciudad, cuya sede fue el Instituto Cultural Tampico, en donde fue presidida por el alcalde Gustavo Torres Salinas y su esposa, la presidenta del sistema DIF Silvia Alcaraz de Torre, entre otras personalidades, invitando a la población a sumarse en esta causa, la cual es de todo sabido el gran apoyo que brindan diariamente. Este año queremos recuperar 2,5 millones, que es un reto. Bueno, el periodo formal comprende 3 semanas, pero el periodo que nosotros utilizamos para colecta es más amplio, son 2 meses, donde aplicamos una colecta que es la domiciliaria y una colecta que viene siendo la empresarial y la de las instituciones públicas en este caso. Así es, este día iniciamos nuestra colecta 2016, es una colecta importante, puesto que vienen grandes retos para nuestra ciudad. Hay que recordar que Cruz Roja está 24, 365 días del año al pendiente de, en este caso, de las emergencias. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.